Franco Berardi, gestor de varios proyectos colectivos desde el Mayo francés en adelante, apuesta ahora por una plataforma tecnológica cooperativa que agrupe a ingenieros, artistas, hackers, científicos, activistas e intelectuales, los pocos individuos lo suficientemente fuertes como para explotar y saquear lo que estaba a su disposición, emergieron como los ganadores del juego de la modernidad tardía. El problema es que prácticamente han destruido el mundo. Y agrega, la única esperanza a la que podemos aferrarnos en esta época oscurantista es la de crear solidaridad entre los cuerpos de los trabajadores cognitivos del mundo y construir una plataforma de colaboración tecnopoética entre ellos, que nos permita liberar el conocimiento del dogma religioso y también del dogma económico. A esa nueva clase revolucionaria le da el nombre de cognitariado. Franco Berardi. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. Hoy hablaré de espacios colaborativos y por qué los espacios colaborativos son importantes en el desarrollo de una ciudad inteligente. Los espacios colaborativos traen lo mejor de diferentes ideas o son espacios en conjunto que convergen con comunidades diferentes o comunidades sociales estructuradas de forma diferente, pero en conjunto realizan un objetivo en particular. Estos espacios colaborativos sirven para realizar emprendimientos, sirven para pulir ideas, sirven como mecanismos sociales y culturales y tecnológicos inclusive, para conjuntar proyectos. Puede ser que muchas personas estén trabajando en proyectos similares o en proyectos tanto horizontales como verticales que contribuyan en algún momento en un vector, en un desarrollo común que pueda llevar a un emprendimiento y dar como resultado una idea de negocio o una idea social, un proyecto que impacte de forma social. Emprendedores sociales, existe mucha gente que trata de contribuir a una comunidad social sin percibir o sin recibir nada a cambio, solamente por el simple hecho de hacer una mejora continua en la sociedad. Es la razón por la cual yo creo que los espacios colaborativos deben de ser parte de una estrategia de Smart Cities y deben de impulsarse tanto por una comunidad o como por los gobiernos, inclusive universidades, organizaciones no gubernamentales. También deberían de impulsar el desarrollo de espacios colaborativos para todo el mundo beneficiarse de este ecosistema sociocultural y tecnológico, porque en una sociedad es tan compleja que diferentes actores, diferentes participantes en esta sociedad y diferentes individuos parte de esta sociedad pueden contribuir de forma exponencial, de forma multiplicativa, a desarrollar mejores ideas, a desarrollar mejores emprendimientos, a desarrollar una cultura colaborativa que lleve consigo y que impacte de forma social o de forma cultural en una ciudad, en una región, en un país, inclusive de forma global. Entonces yo creo que los espacios colaborativos deben de ser parte de una estrategia de Smart City, deben de estar en una agenda donde se fomente el intercambio de ideas, se fomente el intercambio y el trabajo en conjunto a objetivos que sean comunes o objetivos que puedan converger en un determinado momento en un desarrollo que genere un impacto social, cultural, tecnológico. Bueno, espero les haya gustado este video. Mi nombre es Mario Meraz y muchas gracias. Hasta luego. Realicé este video precisamente en conjunto a un video que tomé en Dallas Space, donde existen laboratorios que son comunes, que tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a toda la herramienta, tienes acceso a laboratorios para hacer pruebas de ADN, tienes acceso a un taller mecánico donde tienes herramental para hacer proyectos de automóviles o monovehículos. Tienes acceso a herramental para temas de joyería, tienes acceso a herramental para estudios de videograbación, tienes acceso a multimedia. Y estos espacios normalmente
llega todo el mundo y el que sabe más comparte, el que sabe menos pregunta más, el que tiene un nivel intermedio interacciona como puente entre el experto y el principiante, pero básicamente nadie te juzga, todo el mundo está abierto a las ideas, todo el mundo está abierto a aprender, todo el mundo está abierto a seguir experimentando. Entonces es de ahí que yo considero que aunado a un concepto de open source, por ejemplo, de software abierto, estos espacios hacen y funcionan como diáspora social inclusive para delimitar inclusive diferencias, para beneficiarnos de la experiencia de cada quien de acuerdo a su ámbito de validez. Y yo creo que es importante que en México y en Latinoamérica tengamos cada vez más espacios colaborativos para, como una alternativa, como un impulsor para una cultura de emprendimiento, como un detonante para una cultura de más entendimiento social y cultural, como un espacio en el que las ideas puedan ser destruidas y uno pueda ser más objetivo con las ideas y no precisamente con los individuos, sino analizar y estudiar las ideas y aportar para mejorar donde las ideas pueden fluir, donde las personas pueden intercambiar ideas, pensamientos, modelos, prototipos, experiencias. Tú puedes conjuntar todo este ecosistema y puedes realizar algo diferente, algo nuevo. Te puedes beneficiar de las experiencias, de los fracasos, de los éxitos de otros y conjuntar todo esto en un solo producto, en un solo prototipo o en un emprendimiento diferente que te hace sumar todos estos esfuerzos diferentes y focalizarlos en un esfuerzo en particular. Este video tiene como intención generar ese espacio de diálogo y esa discusión en la cual por qué las sociedades colaborativas avanzan y tienen mayor impacto en la ciencia y la tecnología, inclusive en cuestiones humanas y sociales, y por qué los espacios colaborativos deben de ser parte de una estrategia de Smart Cities o de una ciudad inteligente, puesto que son espacios horizontales donde no existe clasificación de las personas, sino simplemente existe el aporte de cada idea que cada participante o cada individuo trae a la mesa. Seguiré compartiendo más acerca de este tipo de temas y también seguiré platicando por qué el open source ha revolucionado la forma de trabajar y por qué el open source, el software abierto, ha generado mayor innovación porque se beneficia de todo ese conocimiento de desarrolladores de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes entornos empresariales que depositan en un software, en un kernel de software, en un proyecto en conjunto, lo mejor de lo mejor, y la visibilidad y transparencia de ese software para toda la comunidad de software genera softwares más eficientes. Hablaré de open source a más detalle, hablaré de Linus Torvald, porque Linus Torvald es el impulsor precisamente del open source a través de su proyecto Linux y por qué este cambió la forma de desarrollar y revolucionó el mundo. Inclusive el código de Linux está en todas partes, en los autos, en los termostatos, en los drones, en equipo de telecomunicaciones, en los teléfonos celulares. El código Linux realmente revolucionó el mundo y el principio fundamental del open source es el desarrollo en comunidades, el desarrollo en comunidades orientadas a un objetivo principal, que es el realizar mejor software para realizar una tarea en específica o realizar múltiples tareas, como es el caso del software en desarrollo Linux. Bueno, mi nombre es Mario Meraz y espero te haya gustado este video. Gracias.